El coordinador de Sirisa en la región griega de Ática ha mostrado hoy su apoyo a Izquierda Unida de Andalucía y a su candidato a la presidencia de la Junta, Antonio Maillo, que ha defendido que quien está en condiciones de proceder a la construcción de un Frente de Izquierdas en Andalucía es Izquierda Unida. Maillo se ha reunido en Córdoba junto al candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, con representantes de Sirisa encabezados por Caragounis, quien ha dicho que a su partido le interesa mucho crear una alianza del sur, no contra los pueblos del norte, sino contra la política neoliberal de Angela Merkel y Mariano Rajoy. Espero que tengamos en el domingo muy buenos resultados. Estamos en la misma familia política, en la familia del partido de la izquierda europea. Para nosotros España es muy importante. Esperamos como griegos muchísimas cosas del pueblo andaluz y en general del pueblo español y confiamos en nuestros amigos, en Alberto, en Antonio, en Elena, que tengamos muy buenos resultados. El líder regional de Izquierda Unida ha destacado el acto histórico en el que ayer el excoordinador general de la coalición, Julio Anguita, mostró su apoyo a Izquierda Unida en Málaga para establecer una alianza de frente de izquierdas que combata las políticas europeas y neoliberales. Planteó, Julio, es lo que planteamos en Izquierda Unida desde siempre, que es la unión de las fuerzas de izquierda, la unión de, un, de unas fuerzas para cambiar este país. Para cambiar este país, para transformarlo, como queremos transformar Andalucía. Y creo que el acto de ayer lo que simbolizó es que precisamente quien está en condiciones de proceder a esa gran construcción de Frente de Izquierdas en Andalucía e Izquierda Unida y la acumulación y el apoyo para este domingo a Izquierda Unida es determinante para convertir en realidad políticas de transformación. Maillo ha aclarado que lo que planteó Julio Anguita en su mitin es lo que plantea Izquierda Unida desde siempre, una unión de fuerzas de izquierdas para cambiar este país y Andalucía, ha dicho Maillo, preguntado por si las palabras de Anguita que esto izquierda Unida tender la mano a otras fuerzas como Podemos, podrían restar votos a su formación en favor del partido de Pablo Iglesias. El presidente del Partido Popular de Córdoba, José Antonio Nieto, y los candidatos al Parlamento, Rosario Alarcón y Ricardo Rojas, han participado hoy en el Foro de Educación del Partido Popular. En este foro, los candidatos populares al Parlamento andaluz han analizado con representantes de varios colectivos de enseñanza las carencias y necesidades educativas de la provincia. Argumentan que la educación es para el Partido Popular una prioridad y proponen un plan de mejora de infraestructuras que incluye la eliminación de las aulas prefabricadas. Así han recordado que la Junta ha recortado los presupuestos en educación, ha bajado la inversión en infraestructuras educativas, mantiene 8.000 alumnos andaluces estudiando en 321 aulas prefabricadas, tiene a alumnos acudiendo a centros con más de 50 años, además de tener sin comedor a más de la mitad de los centros públicos andaluces y al 70% sin aula matinal. En opinión del Partido Popular, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha sido un freno para la educación de calidad en Andalucía. Si hay algo que caracteriza o que podría dar explicación al atraso que tiene Andalucía en muchos ámbitos, es sin duda que no ha funcionado el modelo educativo en Andalucía. Que no se han puesto los medios suficientes al servicio de los docentes, que se ha utilizado mal los recursos que. Desde el gobierno autonómico se han destinado para la educación y que además esos recursos han sido escasos. Somos la comunidad autónoma, eso se ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, somos la comunidad autónoma que menos recursos por alumno dedica de toda España. En este sentido, los dirigentes populares denuncian las carencias en educación, tanto en colegios como institutos, con centros anticuados, obsoletos, con grietas y no adaptados a las necesidades del momento. El presidente del Partido Popular de Córdoba, José Antonio Nieto, se muestra convencido de que las deficiencias y carencias no obedecen solo a cuestiones de infraestructuras, sino también a recursos humanos, a los que la Junta de Andalucía igualmente ha maltratado. El próximo domingo los andaluces están llamados a las urnas para decidir quién quiere que gobierne la comunidad autónoma los próximos cuatro años. Los partidos se han afanado durante la campaña en conseguir el voto de los indecisos o de aquellos que hastiados de la política optan por no votar. Sin embargo, los cordobeses parecen ser conscientes esta vez de que depositar el voto el 22 de marzo en la urna es importante porque de la suma de todos los sufragios dependerá el futuro de la tierra en la que viven. ¿Los cordobeses tienen pensado votar el domingo? No, simplemente no, corta. No, no voy a votar. porque no voto? Porque yo no creo en la, en la política simplemente y llanamente. Te digo mi verdad, van a llenarse el bolsillo, simplemente y llanamente. Además ya está visto. Nunca he votado por lo mismo. Sí, por supuesto que sí. sí claro que voy a votar. La primera, yo me levante, estoy votando. Hace mucha falta el voto. No debe la gente dejar de, de votar. Sí. Es necesario el voto en estos tiempos convulsos o, o la gente cree que ya está un poco cansada y va a haber mucha tensión. Yo creo que ahora es cuando hay que votar. Pues porque hay que pedir lo que tú quieres, no dejar que salga lo que, no dejar que decidan otros por ti. ¿no? Exactamente. La mayoría de los cordobeses coinciden en que es preciso votar para intentar cambiar el panorama político actual que, según dicen, está muy mal. Es muy disperso. Todavía la gente parece que no tiene una cosa fija. Y hay que darse cuenta de lo, la labor que se está haciendo y, y luego ponerlo en una balanza, porque por lo menos España está un poquito más para arriba. Regular, regular, porque hay, ahora han salido ahí tantísimos partidos que no es bueno tantos partidos. Que con un, un partido se junten todos en uno, se haga mejor. Fatal. Ahora mismo muy mal. Esperemos que lo puedan arreglar. Los cordobeses encuestados entienden que la abstención no es buena para el futuro de Andalucía, pues beneficiaría a los partidos pequeños que a priori no tienen perspectivas de gobernar en Andalucía. Me gustaría que fuera mucha gente, que fuera mucha gente a votar. Que pase ya es una cosa que lo, lo llevo yo interior, ¿no? Es importante que la gente vote, ¿no? Que no, que no haya abstención. Es importante, porque así cada uno puede dar y expresar su opinión y poder luego hablar y discutir. O o tomar posesión de la palabra en cualquier reunión y en cualquier sitio. Que vote todo el mundo. Dios quiera que de verdad, porque hay mucha gente que está diciendo que no votan, que no votan, porque está todo mal. Si está todo mal, vota para que las cosas se pongan un poquito mejor. Hay cordobeses que apuestan por la unión de los grandes partidos para sacar a España y Andalucía de la crisis. Muchos dicen estar ya cansados de que los políticos de diferentes fuerzas se pasen el día discutiendo y hayan entrado en la dinámica del ITUMAS, en lugar de estar buscando soluciones a los problemas de la gente. El próximo domingo, Andalucía escribirá una nueva página de su historia. El equipo de gobierno del Partido Popular ha sacado hoy adelante el expediente de modificación de créditos extraordinarios del presupuesto de la Diputación por un montante de 5 millones de euros. Los demás grupos se opusieron a la propuesta, sobre todo por el poco tiempo con que se les ha entregado el borrador, así como por el excesivo incremento de convenios nominativos que se han incluido en las cuentas de este año y después aprovechar un tipo de, de, de expediente de modificación para meter más convenios nominativos convenios nominativos y además que lo digo con absoluta claridad ¿eh? con absoluta claridad es decir convenios nominativos con aquellos que alguien del Partido Popular responsables de este gobierno pues tienen la determinación de dárselos a unos sí y a otros no así es como lleva funcionando durante cuatro años este, este equipo de gobierno tanto Partido Socialista como Izquierda Unida consideran indefendible que se hayan incrementado de manera considerable los convenios nominativos, que según los portavoces de ambos grupos vienen a premiar a los ayuntamientos del Partido Popular o como en esta ocasión a unas hermandades y cofradías de Semana Santa y no a otras. Así, según expusieron tanto Salvador Blanco del Partido Socialista, como Francisco Martínez de Izquierda Unida, de 22 convenios incluidos en esta modificación de crédito, 12 son para hermandades. Al portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Salvador Blanco, no le convence el criterio que el equipo de Gobierno del Partido Popular está siguiendo para aportar estas ayudas económicas. El primer expediente donde se contemplan 22 convenios nominativos, de los cuales 12. Para Hermandades. Bueno, la verdad es que nosotros no estamos en contra de esta colaboración. Lo que no podemos estar a favor es que se haga de esta forma. Porque si unas y no otras. Eh, el vicepresidente, la presidenta van de paseo por los pueblos y acompañados del diputado del PP y le dicen a la hermandad, ¿os vamos a ayudar en esto o lo vamos a arreglar la iglesia tal. Usted, esto no es serio a la altura de los tiempos que estamos. Por otra parte, el pleno de la Diputación ha aprobado disolver el consorcio Centro de Estudio Gongorinos. El Centro de Estudio Gongorinos se creó en el año 2008 con el objetivo de impulsar la obra del insigne poeta. Bueno, pues al final eh, el resultado que ha dado es que la actividad y la operatividad de, del consorcio como tal no ha sido ni continua ni estable. Con esto que se plantea, bueno, pues que cualquier actuación sobre Luis de Góngora a través de eh, la Fundación Botí, o a través de la propia Delegación de Cultura o a través de la propia Delegación de Presidencia, como bandera de, de la Diputación, se puede hacer sin tener un consorcio. Bueno, pues que, que la actividad ni es estable ni, ni al final se ha valorado que tenga unos resultados que puedan ser palpables respecto a la, a, a la finalidad con la que se creó. Los estatutos del Centro de Estudios Gongorinos establecían que el centro tenía como finalidad recopilar documentación de Góngora y sobre Góngora, encargándose de su conservación y ofrecer un servicio de documentación y de apoyo a tareas científicas vinculadas al poeta, con objeto de fomentar la reflexión y propiciar y tutelar la investigación sobre Góngora y el gongorismo. La Junta de Andalucía ha dado el visto bueno hoy en la sesión celebrada de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico al informe sobre el proyecto de remodelación de la Plaza de San Agustín y el proyecto de apertura de la puerta en la fachada al patio de los naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba. El deán presidente del Cabildo, Manuel Pérez, ha destacado este jueves que desde el momento en el que se abra la segunda puerta de la Mezquita Catedral para el paso de las procesiones de Semana Santa, se ofrece a las cofradías una posibilidad que llevan tiempo soñando con que el recorrido se hiciera en torno al casco histórico. El informe de la Junta ha sido favorable al proyecto del Cabildo Catedral de Córdoba de sustituir una de las celosías del muro de la mezquita catedral que da al patio de los naranjos por otra celosía idéntica con igual diseño geométrico y grosor, pero que contará con dos hojas abatibles que permitirán el paso de las procesiones de Semana Santa por el interior del templo. El presidente del Cabildo ha valorado que entrar un paso detrás de otro con línea de continuidad es algo espectacular y ha resaltado que el marco del recinto que recibe a cada cofradía es único en el mundo, con toda la arquitectura desde el siglo VI al Renacimiento, el gótico y todas las etapas que han pasado por ahí. El cabildo ha explicado que esta Semana Santa no sería la apertura, porque desmontar la celosía es complejo, porque se ha tallado, se ha montado pieza por pieza y hay que volver a hacer el mismo efecto, desmontar pieza por pieza, luego hacerle el marco y volver a ensamblar la puerta. El proyecto del Cabildo tendrá un coste de casi 100.000 euros. Antonio Romero ejerce ya como jefe del vestuario de la primera plantilla blanquiverde en el Arcángel, una plantilla que, después de problemas deportivos y extradeportivos, está en el peor momento de la temporada. El nuevo entrenador se ha marcado como objetivo el equilibrio, tanto futbolístico como mental, y que el equipo gane en confianza, algo que ha sido un lastre para este Córdoba del regreso a primera 42 años después, lo que le ha llevado a esa terrorífica serie de ocho derrotas consecutivas y nueve encuentros sin conocer la victoria, por lo que el reto de recuperar esos siete puntos con la salvación en 11 jornadas se encuentra hoy por hoy más que difícil. Romero entiende que se ha llegado a la situación por una baja de activación mental que provoca una bajada de rendimiento individual y, por lo tanto, repercute en el apartado colectivo. Romero toma el mando de una plantilla rota y con el reto casi imposible de recuperar siete puntos con la salvación, cuando apenas quedan 33 puntos en juego. A Noeta será ahora la primera prueba. Dejamos un día en el que han predominado cielos nubosos y lluvias, temperaturas en descenso, la máxima ha sido de 17 grados y la mínima de 6. Para mañana el Instituto Nacional de Meteorología anuncia cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones, temperaturas en ascenso, la máxima será de 20 grados y la mínima de 9.